Hola de nuevo, amigos de YouTube. Les habla John Monsalve desde Mérida, Venezuela, y continuaremos con esta serie de videos donde estamos hablando de un apasionante tema de la química como es la nomenclatura, cómo nombrar esos compuestos químicos. Ok, recordemos que en el video anterior hablábamos sobre aprendernos las valencias de acuerdo al número de grupo. Para las personas que no vieron el video, es importante que lo vean para que aclaren algunas cosas que vamos a tocar acá y que no se van a volver a repetir. Entonces, estábamos estudiando esta parte de la tabla periódica y las valencias, y también hablábamos de que habían tres tipos de nomenclatura. Teníamos la nomenclatura tradicional, teníamos la nomenclatura sistemática y teníamos la nomenclatura stock. Ok. Entonces, ahora vamos a aplicar estas nomenclaturas ya con un tema que se llama óxidos. Óxidos. Y cuando escuchen la palabra óxidos, van a pensar directamente en el oxígeno. O sea que los óxidos contienen oxígeno. Ok. Y ese oxígeno tiene valencia o estado de oxidación 2 negativo, por lo tanto se escribe de último. Ok, entonces los óxidos, el oxígeno se escribe de último por tener la valencia o la carga negativa. Esos óxidos los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, dos. Los óxidos básicos o metálicos, ¿de acuerdo? Y los óxidos ácidos o no metálicos. Ok. Los óxidos básicos o metálicos, el oxígeno se unirá a un metal. Y en los óxidos ácidos o no metálicos, el oxígeno se unirá a un, muy bien, a un no metal. Ok, dediquémonos por ahora a este grupo, los óxidos básicos, que es el fin último de este video. Ok. Óxidos básicos. En los óxidos básicos vamos a hacerlo de una vez con un ejemplo. Entonces tenemos el oxígeno, que no va a faltar, y lo vamos a combinar con un metal. Vamos a escoger un metal, como por ejemplo el hierro. Y es importante saber las valencias de ese hierro. ¿Cuáles son las valencias del hierro? Recordemos que la íbamos a aprender junto con el cobalto y el níquel. Hierro, cobalto, níquel tienen valencia 2 y tiene valencia 3. Ok. Vamos a escoger una de las dos. Por ejemplo, yo voy a escoger la valencia 3. Bien. Cuando yo escriba unos números acá como superíndice o subíndice, van a significar esto. Cuando yo escriba un número como superíndice, por ejemplo, escribo este 3 más acá, eso va a significar que es la valencia. Y el número que escriba como subíndice, por ejemplo, escribo un 2, eso va a hacer el número de átomos. Ok, entonces, combinamos el hierro con el oxígeno. Primero se escribe el hierro y de último se escribe el oxígeno. Siguiente paso, colocamos la valencia de cada uno. Valencia del hierro, 3 positivo, en este caso estamos seleccionando la valencia 3. Valencia del oxígeno, 2 negativo. Siguiente paso. Colocamos o intercambiamos la valencia del hierro, pasa a ser el número de átomos del oxígeno. Es decir, intercambiamos la valencia del hierro, pasa a ser el número de átomos del oxígeno. Y la valencia del oxígeno pasa a ser el número de átomos del hierro. ¿Cuál es la idea de intercambiarlos de esa forma? Que la carga neta de una molécula o de un átomo siempre tiene que ser cero. O sea, que haya la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Entonces, revisamos. ¿Cuántas cargas positivas hay? 3 por 2,
6 positivas. Y las cargas negativas que las da el oxígeno, 3 por 2, 6 negativas. 6 menos 6, 0. Bien, ya tenemos el compuesto. ¿Cómo nos quedaría ese compuesto? Voy a borrar esto de acá arriba. Recuerden ir haciendo las anotaciones. El compuesto nos quedaría de esta forma, Fe2 o 3. Siguiente paso, ver si estos dos números que están acá se pueden simplificar. ¿A qué me refiero con simplificar? Que ambos tengan mitad, que ambos tengan tercera, que ambos tengan quinta, que ambos tengan séptima. Por ejemplo, acá el hierro 2 tiene mitad, pero 3 no tiene mitad. O sea, sí puede tener, pero no es un número entero. Entonces, oxígeno tiene tercera, pero el hierro no tiene tercera. Entonces, esto queda hasta acá, esta molécula, y no se simplifica. ¿Cómo lo nombramos? Nomenclatura tradicional, nomenclatura sistemática y nomenclatura Stock. Nomenclatura tradicional. Colocamos en los óxidos básicos la palabra óxido. Y en la nomenclatura tradicional, la regla mnemotécnica, les recuerdo a quienes no vieron el video anterior, referirse a ese video para saber de qué vamos a hablar. Ok. En la nomenclatura tradicional, la regla mnemotécnica era o es los prefijos y sufijos de acuerdo a la valencia del elemento. Entonces, colocamos la raíz del elemento o del metal, que en caso del hierro se coloca fer, y ahora vemos cuál es el prefijo o sufijo que tenemos que colocar. Si estamos con la menor valencia, se colocará oso. Y si estamos con la mayor valencia, se colocará ico. En este caso del hierro, estamos trabajando con 3. La valencia 3, ¿es la mayor valencia o la menor valencia? Es la mayor valencia, excelente. Entonces, colocamos el sufijo ico. Tendríamos óxido férrico. Bien, continuamos. Nomenclatura sistemática, regla mnemotécnica. Prefijos de acuerdo a la cantidad de átomos. Así comenzaremos a nombrar desde el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 3. Colocamos el prefijo tri. Oxígeno, óxido, trióxido, que significa 3 oxígenos, trióxido. Colocamos luego D. ¿Y cuántos hierros tenemos? 2. ¿Prefijo para 2? Muy bien, di. Di, hierro. Trióxido de di, hierro. Chévere. Vamos con la última nomenclatura o nomenclatura Stock. Nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock vamos a colocar siempre en los óxidos la palabra óxido de hierro y la valencia del hierro en números romanos. ¿Con qué valencia está trabajando el hierro? Con la valencia 3. Colocamos en números romanos 3. Recordemos que este 3 no significa este 3 de oxígeno que está acá. Es la valencia del hierro que la habíamos intercambiado, ¿de acuerdo? Pero es la valencia del elemento, óxido de hierro, 3. De esta forma estaríamos haciendo, primero, formulando el compuesto y después nombrándolo. Es decir, primero formulamos, o se hizo la formulación, y después lo nombramos, es decir, hicimos la nomenclatura. Entonces, hicimos la formulación e hicimos la nomenclatura. Ok, ahora, hay otra forma de hacerlo también, o la forma más común como nos la solicitan en los ejercicios, que nos den primero la nomenclatura. ¿De acuerdo? Y a partir de esa nomenclatura tengamos que hacer la formulación. Es decir, a partir de esto tengamos que llegar hasta acá, hasta la formulación. Veamos un ejemplo de este segundo grupo. Por ejemplo, si nos dicen, vamos con el mismo ejemplo para que se entienda. Óxido, o por ejemplo con otro, óxido cobáltico, o para variar,
óxido, eliminamos aquí el acento, óxido cobaltoso. Ok, nos dan la nomenclatura, vamos a formular a partir de esta nomenclatura que está acá. ¿Cómo sería? Óxido. Ok, óxido, pienso en oxígeno. Siempre tengo oxígeno. ¿Con qué valencia? 2 negativas. Siempre será 2 negativa para el oxígeno, excepto en los peróxidos, pero los veremos después. Por ahora, en los óxidos es 2 negativa. Cobaltoso. ¿Qué elemento estamos utilizando? El cobalto. Revisamos. Y el cobalto tiene valencia 2 y 3. Igual que el hierro. Entonces, dice oso. Oso será para la menor o mayor valencia. Para la menor valencia, oso, porque para la mayor será ico. Entonces, la valencia con la que está trabajando el cobalto es 2 positivo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Intercambiamos. La valencia del cobalto pasa a ser el número de átomos del oxígeno y la valencia del oxígeno pasa a ser el número de átomos del cobalto. Bien, tenemos que verificar que esto nos dé 0. 2 por 2, 4 positiva, 2 por 2, 4 negativa y eso da 0. Muy bien. Ya tengo CO2, O2, óxido y cobalto. Siguiente paso, ver si se puede simplificar. ¿Este tiene mitad? Sí. ¿Este tiene mitad? También, simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. ¿Cuántos cobaltos nos quedan? 1. Pero cuando queda uno solo, este 1 no se coloca. ¿Cuántos oxígenos quedan? 1. Pero cuando queda uno solo, el oxígeno no se coloca. Y la formulación de este compuesto, óxido cobaltoso, quedará de esta manera. Entonces recuerden, dos formas. Formulación y después nomenclatura, o nomenclatura y después formulación. Ok. Mis alumnos y amigos de YouTube, espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta y comentar los videos que yo estaré respondiendo a tu comentario. Si quieres en los comentarios, envíame tu correo que te estaré enviando al correo algunos ejercicios resueltos sobre nomenclatura. Les habla John Monsalve desde Mérida, Venezuela. Un saludo a mis amigos en Chile, a mis amigos en Colombia, en Argentina, en España. Un abrazo a todos, que estén bien.